¿Qué pedo, pandilla? Bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video les traigo algunas recomendaciones musicales que espero que les gusten mucho, ya que son muy buenas bandas y son muy buenos músicos. Y empezamos con la primera recomendación. Es una muy buena banda que acabo de topar. Ellos son Dai Sofía, banda de punk rock de Toluca, con una trayectoria desde el 2009, y la cual pues a lo largo de su trayectoria ha sufrido varios cambios en su alineación. Su más nuevo material salió en el 2017, el cual lleva el mismo nombre de la banda, Dai Sofía, y de verdad vayan y tópenlos, no se van a arrepentir de escucharlos. Es muy muy buena banda, y pues tiene algunos de sus integrantes son muy conocidos. Igual si los llegan a reconocer, pues se van a topar con una grata sorpresa. La siguiente banda que les traigo es Marino, un proyecto que nació después de la separación de la banda de punk rock Primo. Paulo Bielma y Luis Meneses deciden crear este nuevo proyecto independiente. Ellos aún se encuentran grabando el álbum debut de este nuevo proyecto, el cual se titula Que Arde el Mundo. Ellos ya tienen su primer sencillo que se llama Más Fuerte Que Antes y ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. De verdad que es muy muy buena banda, se los recomiendo, no se van a arrepentir de escucharlos. Si en alguna ocasión escucharon a Primo, que era el proyecto anterior a Marino, créanme que Marino está súper renovado y está mucho mucho mejor que Primo. De verdad es una muy muy buena banda y es un muy muy buen proyecto. Ahora seguimos con una banda chilena, ellos son Tomo Como Rey. Es una banda con muchísima fiesta, es una banda de ska. Y como les digo, esta banda trae una fiesta sumamente increíble, de verdad, traen una energía muy muy buena. Son muy buenos músicos, las letras están muy buenas, los vientos suenan increíbles. Esta banda nació en el 2002 y desde ese momento a la fecha no han parado, sumando en su haber varios éxitos, ganando en el 2015 disco de oro. Y en el 2016 su álbum La Fiesta Popular fue nominado álbum del año de los premios Pulsar. En este momento la banda se encuentra grabando su sexto material para conmemorar sus 15 años de trayectoria, ¿verdad? Vayan y escúchenlos, es muy buena banda y hay que apoyar el talento tanto mexicano como el talento de América Latina. De verdad son muy buenos músicos, escúchenlos que están muy muy increíbles. Y ahora seguimos con una banda de Tijuana, Baja California, ellos son Canseco. Banda con varios años de trayectoria y banda increíble, de verdad, tocan muy muy bien, son muy buenos músicos. En la pasada gira en casa tuvieron participación y de verdad que la rompieron en las fechas donde ellos estuvieron. Están increíbles, esta banda es otro boleto. De verdad, escúchenlas que no se van a arrepentir de escuchar este tipo de bandas con un feeling increíble y con una forma de escribir y de componer que no cualquiera lo hace. Es una banda cargada de energía, cargada de sentimientos y que se nota que disfrutan mucho, mucho lo que hacen. Y pues de igual manera, las personas que los escuchamos disfrutamos mucho, mucho de hacerlo. Ahora amigos, seguimos con una banda de Ciudad de México, ellos son Camiches, los cuales denominan su estilo como Feeling Core. Es una banda con 6 años de trayectoria, la cual ya tiene un EP y varios sencillos en su haber. Y en el 2016 sacan un álbum el cual se titula Bálsamo para los Sabios y Buenos Perdedores, el cual de verdad es muy muy buen álbum, vayan a toparlos, de verdad, es muy buena banda, son buenos músicos, tienen unas letras muy chidas y el álbum este es muy muy buen álbum. De verdad, si tienen chance de ir a uno de sus shows, vayan a toparlos, que de verdad los shows están muy muy buenos y creo yo que no se van a arrepentir de hacerlo. Vayan a escucharlos y traten de apoyarlos sobre todo. Ahora vamos con otra banda de Tijuana, Baja California, ellos son Don. Banda que tiene estilo medio mezclado, podría ser pop-punk, podría ser hardcore, podría ser punk rock. Es un estilo medio mezclado o se podría encasillar en los tres estilos. Ellos ya tienen su música en todas las plataformas digitales, igual YouTube. Pueden ir a toparlos a las plataformas que más les gusten a ustedes y las que más usen. Igual aquí voy a estar dejando en la caja de descripción links de todas las bandas que he recomendado y todas las plataformas donde ellos estén. Ellos ya tienen 10 años en la escena y créanme que la siguen rompiendo en el escenario que se paran. Vayan y disfruten de su buena música y de la energía que transmiten a través de ella. De verdad que no se van a arrepentir también de escuchar esta buena banda de Tijuana. Neta que hay que apoyar el talento que hay en México y sobre todo este tipo de bandas que hacen todo por tratar de salir adelante y poder lograr triunfar en este tipo de escena. Otra banda que topé hace un par de semanas, que de verdad me sorprendí cuando los escuché y cuando la topé esta banda, ellos son Nadie Escucha. Es una banda nueva de punk rock. Esta banda es de Puebla y por lo que veo, esta banda la está rompiendo. De hecho, van a empezar su gira y es una gira muy, muy grande. Aquí les voy a dejar toda la información, les voy a dejar el flyer de la gira. Igual en la caja de descripción les dejo toda la información de dónde pueden escuchar su música, toda la información del tour.
ahí va a estar en la caja de descripción para que lo chequen. Y si esta banda llega a alguna de sus ciudades, vayan y tópenlos, que de verdad es una banda buenísima. De hecho, ya tienen un álbum debut, este se llama Hasta Nunca Hawái. Y si alguno de ustedes se pregunta qué fue Ricky, el bajista de Panda, pues este es un nuevo proyecto, de verdad que es muy muy buen proyecto. No tiene nada que ver con Panda, pero es muy muy buen proyecto, verdad. Tienen muy buena música, el álbum debut está súper chido, vayan y tópenlo para que se den cuenta de lo nuevo que está haciendo Ricky y del proyecto tan bueno que armó junto con los demás músicos, que de verdad también son muy muy buenos. Y bueno, pandilla, hasta aquí les voy a dejar el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, piquen el botoncito rojo de ahí abajo. Me ayudarían muchísimo suscribiéndose, dándole like al video y compartiéndolo muchísimo con todos sus amigos. De verdad, compártanlo mucho para que me ayuden a crecer. Aquí también les voy a dejar mis redes sociales para que vayan y me sigan si quieren. Y pues de verdad, escuchen a todas estas bandas que les recomendé, que son muy muy buenas bandas, son muy muy buenos músicos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. La esperanza de un deseo que no volverá.